Hola, bienvenidas a mi canal Futbolera Hermanita. Os traigo otro paquetito de cumpleaños de parte de una compañera del grupo Adictas a las Manualidades y mi pequeña María. Sí, no sé. Sí, mi pequeña María. Somos tantas que lo tengo que pensar. Mira, vamos a proceder a abrir lo que más manda, que lo acabo de coger. Por la parte de atrás viene un poco de dañado el papel, pero no importa. Vamos a abrir. A ver. A ver si soy capaz. Vamos a quitar el papelito primero. ¡Ostras! Mira los muñequitos. Vienen en una caja de Rita Rita. Los muñequitos los podemos usar. Ya me veo recortando muñequitos. Figuritas de las cajas. Aquí veis. ¡Qué chulo! La caja de Rita Rita. A ver. Si somos capaz. A ver, a ver. Que yo creo que está del revés. Se lo tenía de revés. La caja ya me ha gustado, María José. Mirad. Uy. Aquí suena, no sé yo. Mirad. Tarjeta de cumpleaños. Y mira, a ver si pone. Pues hasta que me haga yo a la dichosa máquina el nombre. Un sello que ha estampado en papel craft. Nada, Mari José. Como sabemos, porque ha sido, no importa. No tenías que haber hecho nada. Uy, ¿por dónde empezamos, Mari José? A ver, ahí por dónde vamos a empezar. Mira, quitamos la caja y vamos a tener más espacio. Esperad, porque yo creo que. Nada. Yo creo que no tienen. Espera, chicas, no, no tienen nada. Ningún mensajito ni nada. Quitamos la pinza. Y esto suena. ¡Ostras, Mari José! Mira. Para no tirarlo en la mesa todo, vamos a meterlo que caiga. Pues si no, en la mesa luego para recogerlo, súper mal. Ahí. Mira, chicas. Chuches, escraperas, adornos. Un capuchón de Gorgos. Ah, esto es lo que sonaba, los cascabeles. Digo, suena, un cascabel. Hay más, creo. Sí. Hay varios cascabeles. Un conejito de Pascua. Otro conejito que son de fieltro. Son adhesivos. La zanahoria, porque estaba viendo la zanahoria. Ay, qué majos, qué chuli. A ver si tenemos más. No, otro cacabé.
Otro café. Un abanico shaker. Yo pensaba que era lo de las uñas. Es que aquí venden en los bazares redondito, una esfera con cositas para las uñas y se abren. Yo pensaba que era eso. Mira qué majo, Mari José. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, yo. Esto yo los he visto desde chiquitina. Porque mi tía cosía y tenía en el pueblo mogollón. Acá. Las bobinas. Yo como los niños pequeños buscando, ¿eh? Una chapita que creo que en Navidad también nos mandó. Esta viene sin. La otra vez vino con la de Aurora. Esta rosita. Y yo en esas encontré una vez, pero no me cogí. En una tienda de Bilbao que nos los han quitado. Mira, mira. Dos timones para hacer un árbol de verano. Marinero. Ay, ostras. Menos mal que no está, está jugando. Una pinza de unicornio. Ah, no, esto no es cierto, esto es goma eva. Conejitos de goma eva. Para Pascua. Mirad. Maderitas, las flores, la llave de casa, el cartel para poner donde vivo. El famoso zorrito. Que yo creo que me he pedido unos sellos. Pero con un erizo. Estos son botones. Mirad. Nos han mandado botones. Una vaca. Un elefante. Botones de madera. Mira qué chulo, chicas. Dos jaulas para meter al pájaro. Ahí no me cabe mi pajarito, pero en fin. Ay, qué perro más chuli. Como dos chihuahuas, pero en botón. Estos para mí son. Ay, qué majo, qué majo. Ay, que no los cojo. ¡Ay! ¡Ostras! Mirad qué majo. Son botones, ¿eh? Aunque son unos unicornios. ¡Eh! Que se nos cae. Una chica. Y un conejo. Un elefante. Perdona, chicas, están dando. Como seguimos con obras, una estrella. Eso sí. Tengo que mirar. Mira, cadenitas. Más mini llaves. Chas. Mira, lo que queda son más adornitos. Para no hacer el vídeo tan largo, seguimos con lo otro. Pero lo voy a meter aquí para que no se fastidie. Pues esto, las chuches. ¡Ay, el conejito! ¡Ay, qué majo los botones! Se puede poner así. No. Ahí.
Seguimos. A ver, ¿dónde dejo las tijeras? Ahora vamos a ver. Vamos a lo que nos ha metido aquí Mari José y la pequeña María, que se llama, su hija se llama como la mía. Jope, ay, estuve yo el otro día que María se compró unas cosas en el Teddy y como lo había visto, digo, voy a cogérmelo, pero se me olvidaron. Mari José, jope, muchas gracias. Mirad, son estas lentejuelas, estas figuritas que vienen flores y mariposas. En verde y en morado son las mariposas y amarillo y rositas las flores. Pues tenía pensado bajar el sábado a por ellas. Qué chuli, gracias Mari José. A ver, a ver. Es que el otro día cuando nosotros bajamos solo cogió María porque no había nada. Estaban los paneles en la tienda y lo tenían que estar sacando. Ay, que me corto. Corto. A ver si es que... ahí. Ah, esto no lo he visto yo. Ay. Qué chulada, Mari José. Estos todavía no habían llegado aquí para hacer adornos. Al encuentro un arbolito de plástico con las flores, son con folina, creo, con la goma eva finita. Pues con eso, qué chula, Mari. Gracias. ¿Ves? Dos cosas que no tenía del Teddy me van a venir chupi, 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 guay, Mari José. Ya puedo bajar al Teddy, pero si no quedan. Los confeti no me importa. Como ya me han mandado. A ver. Porque tengo que bajar a ver si hay hilo de bordar, pero que brilla en la oscuridad. Que sacó. Mira, más pintitas de conejitos. Para ahora, para Pascua. Son también del Teddy. Yo me voy haciendo compensa. Porque yo una vez cogí en el Teddy una bolsa de calendario de ambiente que venían con pinza. Ya tengo para decorar. Más las que me habéis mandado. Pero es que esa de unicornio me da pena. Ay, la tarjeta que se nos escapa. ¿Ves? Otra cosa que no encuentro yo, esto. Esto no encuentro. Yo mirándolo. Mira. Letras de madera pequeña. Que te vienen 104 piezas. Pues esto aquí no lo encuentro. Por lo menos en el de que hay ahora. En el que vayan a montar, que están preparando, no sé. Qué chula, Mari. Pues son las primeras veces que la veo, creo. Porque yo por YouTube, no sé si las he visto. A ver. Que creo que ese se ha sacado bien. Ah, a ver, esto ya sale mejor. Y Aurora, como está nerviosa. Ay. Ay. Ya.
Mira, este no. Mi hija se compró un álbum de. Pero este creo que no fue. Es que como son casi todos parecidos, los del Teddy son de flores, chicas. Mirad. Te vienen 12 modelos, 3 de cada. Súper chuli. Y como ya los habéis visto. A ver, vamos a intentar. A ver cómo lo podemos hacer. Este otro. Que vienen tres. Este rosita de puntitos. Esta rosita. Yo sé alguna que le gustaría este. A Lola. De Fallera Scrapera. Que es Doña Flores. A ver. Este es de Lunares. Mira, se parece a uno que uso yo hoy. Ah, no, el que uso es así, pero lleva globos. Este que pone. Eso sí lo entiendo, que pone gracias, creo. Por lo que pone ahí, María José, muchas gracias. Esto no sé qué de amor pone. Con puntitos blancos sobre verde. Este de línea rosita con crema. Más flores. Y este verde también con puntitos. Muchas gracias, María José. Por lo dicho, así encuentro yo más de estas de letras. Porque son pequeñitas y se pueden poner para los árboles. Puedes poner el nombre y todo. Y los confeti, si voy y hay para tener, pero si no, no me importa. Como ya me han mandado. Esto me la quedo yo. Menos mal que no está conmigo. Está ocupada. Estos son unos stick de. De unos cisnes. Y vienen 8. Pero esta. La que está ahí jugando ahora. Metiendo una cosa en la Play, me lo va a quitar, ya verás. Que son unas llamas. Este suena. Ahí. Con las tijeras no me ayudo. Me pongo más nerviosa con las tijeras. ¡Ay! Esto todavía no habían traído. ¿Y dónde hemos estado hoy? En una tienda que no tiene nada que ver con las manualidades, pero tienen. Y he dicho a María, mira, para hacer unos llaveros que venía en corazón, son unos llaveros de plástico. Estos no tenían. Donde yo los he visto eran corazón, círculos y no sé qué otra cosa. Para meter la foto de la gente que tú quieres, lo metes y te queda súper bien. Ay, pues ya voy a bajar. Ya se me está ocurriendo una cosa. Le meto la foto de. Y le regalo una. Muchas gracias, María. ¿Ves? María José, me estás haciendo picar, ¿eh? Ya tengo que bajar al Teddy. Una, dos, tres. A mirar tres cosas. Por ahora. Los llaveros eso, las bolitas, las maderitas pequeñitas, las letras. Yo todo al suelo. Mirad, chicas, una libretita que nos ha hecho ella. Otros que tenemos que aprovechar los trozos que dejamos de los folios, lo aprovechamos. Mira, esta es para llevarla en el
en la riñonera que tengo ahora, Mari José. Porque me están volviendo loco los de la compañía de teléfono. De apuntar. Mira, ve. Este pesa. Ay. Mira, un blog de estos pequeñitos que te vienen 60, 15 modelos, 4. Para hacer una tarjetita. Este chulito. Esto es otro. Este rosita. Para hacer etiquetas. Este otro. Todavía. Mira este mandala. Este con estas cenefas. Ay, se me voy a coger una cosa. Este otro. ¿Cuánto vienen? ¿Cinco hemos dicho? Ah, no digo yo, porque ya voy más de cinco. Este es otro motivo. Concho, me estaba haciendo. Este es como el anterior, pero de otro color. Ahí. Este ahí. Este en morado, este con varios colores y este rosita. Uy, y el último que queda es muy grande, o sea que a ver lo que es. Mira, es súper grande. Es que se me cae la caja. Para meter luego los las chuches. Yo esto no lo he visto. Yo esto no lo he visto. Joder, qué morro. Yo esto no he visto. Mirad, chicas. Una carpeta de fieltro. Que viene cerrado con un broche. Y la tía bruja. No le vale mandar la carpeta vacía, ¿no? A ver. Lo que nos ha metido Marijos. A ver. Las llaves de su casa, para que vayamos a cogerlas, para darle las gracias. A ver, ¿qué más, María pequeña? Unos brillis, color lila. Ah, pues este tampoco lo he visto. Unos stick de lazos en rosa y en azul. Ostras. Unos stick. Que algunos me los van a quitar. Marijose, ya verás. Como tipo polipiel, pero de brillantina, en color
según como lo veas. Puede ser plata como un lila clarito, según como le dé la luz. Esto sí que ves. Es plástico mágico, que ya vienen las imágenes hechas. Te vienen dos láminas, por lo visto. Las pintas y las metes al horno. Y te reducen la mitad del tamaño que es. Esto sí. Pero el otro, ¿qué va? Te vienen una flor, una mariquita, un caracol, una mariposa, un conejito y motivos marinero. ¿Y ahora qué hago yo, Mari José? ¿Dónde meto todo esto? ¿Eh? Muchas gracias, Mari José. No tenías por qué haberlo hecho. Estando como habéis estado, dale un achuchón al abuelo, a tu papá y a la enana. Y muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos ahora. Ahí para que no le doy.